Señoras y señores, damos inicio a esta ceremonia. Antimaras. El presidente Fox se ha sumado a esta preocupación de los presidentes de Centroamérica sobre el tema de maras y por supuesto que invitaremos a Estados Unidos al más alto nivel. Ya el presidente Fox se ha comprometido. Haremos dos reuniones, el mecanismo de Tuxtla y el tema de las maras que será tratado a finales de junio. Todo depende de la agenda de los presidentes de Centroamérica. Así es que, en términos generales, hemos firmado acuerdos históricos importantes. Vamos a regularizar la situación de los salvadoreños que todavía están en situación de indocumentados y también hemos hablado con el presidente sobre el tema migratorio, cómo vemos el tema migratorio nuestra gente en Estados Unidos y hemos encontrado puntos coincidentes con el gobierno mexicano. Que me acompañe en Salvador. Muchas gracias, presidente. Americana. Y notar con verdadero interés cómo avanza con gran rapidez ese proceso de integración centroamericana y ver cómo no solo avanza en materia de comercio, sino avanza en las distintas disciplinas del desarrollo, como es la parte académica, educativa, la parte cultural, como es el tránsito de personas, como es esta idea de un pasaporte centroamericano.